Ah, vamos. Vamos, cabrón. Aquí vamos en una nueva jornada, pero especial. Tuve una travesía con unos amigos ayer en el Río Bueno y pasamos por este sector que se llama, bueno, la piscicultura. Un sector favorito a mí para pescar el chinook. Una peinetita. Así que subimos, salimos del campamento que después vamos a llegar. Y yo obviamente siempre traigo mis cañitas. Aquí llevo para la trucha el Pixor Ultralight, 1,90 m. Lanza esta de 1 a 8 gramos, así que andamos trayendo un Eric 7,5. No lo voy a mostrar todavía, después si captura le muestro el señuelo. Y para los grandes, una Safina Chinook. Y le vamos a tirar con un caimancito, un K13. Y vamos a probar con una cucharita china que compramos por ahí, que la verdad los patrones andan en otras marcas muy muy buenas. Mike, ahí se tentó uno. Ya, ya. Él nos viene a dar la suerte, weón. Bueno. Ay, lo vi, weón. Bueno. Bestia, conchito. ¿Por qué no agarró la cuchara, Mike? ¿Por qué no la agarró? De mierda. Vamos, que lo sacamos. Ah.
Bueno, muchachos, estamos grabando el equipito que nos mandó los chiquillos de Okuma. Si lo sacamos, nos trajimos chinguillos. Busca la roca. Ahí anda, ahí anda. Oh my, oh my. Vamos. Gracias, Río. Bueno, para darme la pelea. Ay, no. Vamos a sacar ahí. Vamos a sacar ahí. Vamos a sacar. ¿Dónde me trajo la roca? Vamos, entrégate, hijo. Entrégate. Entrégate. Entrégate, hijo. Ya te tengo, hijo. Ya te tengo. Este es el rey.
Ah, weón. Ah. Había venido por este nomás. Ah, weón. Bueno, chiquillos, venimos acá al Río Bueno, como les contaba, y tuvimos una expedición de 2 días y la verdad que no había tenido la posibilidad de poder pescar. Pero venimos a inaugurar este equipito, miren. ¿Qué les parece esta pieza? La verdad que el equipo se comportó impecable. Impecable, impecable. Las afinas Chinook. Mira lo que tenemos. Una hermosa especie de Chinook. Así que nos despedimos con ese reporte. Ven, Mike. Mira mi bebé. El tamaño. El corazón.